El concejal Ober Torres, también exponente del proyecto de acuerdo 012 de adición presupuestal por 46 mil millones de pesos. El pasado viernes el corporado entregó su ponencia con observaciones a la comisión respectiva. Ya presenté ponencia positiva al proyecto de acuerdo 012, en el cual se busca adicionar unos recursos del balance. Ese proyecto es tan importante porque ahí vienen 46 mil millones de pesos en recursos del balance, de los cuales 36 mil millones de pesos, estamos hablando de recursos de balance, y 10 mil millones de pesos que tiene que ver con recursos propios. Allí vienen recursos muy importantes que tiene que ser para el sector cultural, el sector del adulto mayor y el sector de salud y medio ambiente. El gobierno en este momento me dice que esa diferencia que se presenta en el proyecto de acuerdo es debido a unas depuraciones contables que se están haciendo. Entonces, ya tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda, el doctor Alexander Arque, que me dice que va a socializar un cronograma con los miembros de los concejales de la Comisión de Hacienda para que el día 1 de octubre ya empecemos a darle el respectivo debate en la Comisión de Hacienda al proyecto de acuerdo 012. La ponencia ahora deberá ser debatida en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ya yo di la ponencia, ya depende de los demás corporados de la Comisión de Hacienda para que hagan el respectivo debate, se haga un respectivo debate y que de verdad sea serio, sea concreto. Yo considero que es tan importante que ese proyecto de acuerdo se apruebe a la mayor brevedad posible, pero también hay que tener en cuenta que hay unos cronogramas, los demás concejales van a tener dudas y con esa duda que tienen, con el mayor gusto se deben disipar ahí en el recinto de la corporación. Sectores que se verán beneficiados con esta adición presupuestal están a la espera de su pronta aprobación.